...que están viendo y ese sonido de fondo... ...pertenece al fenomenal espectáculo audiovisual... ...que tuvo lugar el pasado domingo... ...de carnaval en nuestra capital... ...se podría pensar que con esto finalizaba el carnaval... ...y no era ese hombre, finalizaba oficialmente la fiesta... ...pero lo que se hacía, entiendo yo, era dar comienzo... ...a todo lo que es un año hasta el año 2013... ...de esta capitalidad iberoamericana del carnaval... ...que ostenta nuestra ciudad con motivo también... ...del Bicentenario de la Constitución... ...aparte que se consiguió, como digo para nuestra ciudad ese traspaso que se le hizo a Cádiz y que se celebra, se va a celebrar y se seguirá celebrando. Para hablar de todo ello, los buenos días y la bienvenida que le doy, aparte de agradecerle la amabilidad que ha tenido, de atender la invitación que le he hecho desde Buenos Días al teniente de alcaldesa, delegado de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Vicente Sánchez. Muy buenos días. Buenos días. Encantado de saludarte, Vicente, y sobre todo Saludente. con esas imágenes que hemos visto. Que yo digo, bueno, que por una parte cerraban la fiesta, pero a, era el inicio, el comienzo de lo que va a ser, de lo que he hecho ese, esta capitalidad ciberamericana. Sí, parece que fue hace muchísimo sí. tiempo ya, ¿verdad? Y, <laughs> pero bien, fíjate. Y, y fue hace bien poco, y, y ese, esos carnavales que, que disfrutamos y, y que afortunadamente salieron muy bien, que todos pudimos disfrutar y que. Eh, vamos a intentar eh, revivir, aunque ahora explicaremos de qué manera, porque efectivamente es una responsabilidad muy grande la que tiene esta ciudad con Iberoamérica como capital iberoamericana del carnaval, y, y seguro que estaremos a, a la altura como anfitriones para recibir a, a todos esos carnavales que van a venir hasta, hasta aquí, para desarrollar esa, esa gran fiesta de, del carnaval, en este caso ya no del carnaval de Cádiz, claro. sino de, de todos los carnavales en, esa, en esas distintas representaciones. Eh, que tendrá su, su, su punto más álgido en, en verano, en julio, pero que también dentro de muy poquito tenemos ese Congreso Iberoamericano del, del Carnaval en esa en esa parte teórica que, que también es igual de importante. Por supuesto que sí. Julio, tú lo has dicho, esa es la fecha clave. El verano de Cádiz, eh, este va a ser el epicentro, el centro Iberoamericano del Carnaval. Aquí se van a dar cita, y de ello hablaremos eh, durante la, la charla, lo mejor del Carnaval Iberoamericano. Y cuando hablamos de, de España, evidentemente hablamos del Carnaval de Cádiz, que es evidente, somos los anfitriones, y pero hablaremos del Carnaval de Iberoamérica que ha marcado tan unido al nuestro y que, evidentemente, tanto aporta a la fiesta de, del carnaval. Desde hace tiempo venís trabajando, Vicente, eh, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento, y particularmente tú, como máximo responsable, de, de fiestas y en el tema del carnaval, preparando lo que es una programación amplia y yo diría que muy, muy ambiciosa. ¿eh? Es tremendamente ambicioso, además se va haciendo eh, cada vez más grande según se, se acerca la fecha, estamos realmente ilusionados y, y, y trabajando mucho para que, para que todo salga bien, para que sea una, una oportunidad para la ciudad lúdica, como fue el, el carnaval, pero para que también sea una oportunidad económica para, para Cádiz y, y poder aprovechar esa, esa capitalidad. En ese sentido, como siempre he hablado, de la industria del, del carnaval. En ese sentido, vamos a tener en julio algo que nunca hemos visto en Cádiz, por lo tanto es difícil de, de imaginar. Eh, seremos perfectos anfitriones, como tú dices, de, de una gran, de una gran cita, de un gran, de un gran encuentro que se desarrollará durante un fin de semana, el fin de semana del 20 y del 21 de julio. Uh -huh. eh, el 21, que es sábado, sábado entre tarde y noche, tendrá lugar ese gran desfile del que ahora hablaremos. Pero el día anterior, el, el viernes, pues todos los grupos que, que vengan de iberoamérica junto con los de Cádiz, pues eh, viviremos una, una noche casi mágica, no, uniendo murgas de, de tan diversos lugares como Tenerife, como Montevideo, Uruguay, como Panamá eh, o las agrupaciones de Cádiz toda, todas juntas, cantando por el Carnaval. Sin, sin que haya sin que se mh, hablemos del carnaval de Cádiz o del carnaval de Tenerife o del carnaval de Montevideo simplemente hablamos de carnaval en, en mayúsculas y, y, y podremos pues comparar la, la, esa cultura del carnaval de, de sitios tan tan distintos ¿no? y, y por tanto bueno estamos ahora trabajando intentando eh, encajar esas piezas porque eh, son piezas muy muy distintas aunque todas unidas por, por la misma cultura que es la cultura del, del carnaval y que sea un un, ...un gran fin de semana. Lo va a ser sin duda... ...porque además eh, esa gran fiesta del, del carnaval de julio... ...va a dar paso a otra gran fiesta... ...también importantísima como va a ser la gran regata... ...pero como digo, esa fiesta del carnaval... ...para que nadie se llame a equívoco o a error... ...no va a ser una prolongación del carnaval de Cádiz... ...ni mucho menos que ya tuvo su fiesta... ...el pasado mes de febrero... ...esto va a ser como bien ha dicho el Teniente de Alcaldesa... ...ha dicho Vicente Sánchez... ...la fiesta del carnaval iberoamericano... Eh, ...yo ya intento cerrar los ojos... Eh, imaginarme la avenida central de Cádiz convertido pues eh, es que te, te pones a pensarlo y de verdad es que te llena de orgullo en el epicentro del carnaval de Iberoamérica... ahí va a estar todo el que tenga que decir algo a nivel de avenida en un carnaval va a estar aquí en Cádiz sí bueno la avenida será un enorme zambódromo... allí te, eh, todos disfrutaremos y todos bailaremos pero Sí, es verdad, primero hay que decir lo que no es lo de julio, antes de decir lo que es vamos a decir lo que no es. Lo que no es, efectivamente. No es el carnaval eh, trasladado de febrero a, a julio, no tiene nada que ver, nosotros aquí somos anfitriones, eh, no va a ser una representación del carnaval de Cádiz siquiera. ¿no? Eh, el carnaval de Cádiz eh, tiene desde luego su importancia, pero aquí nosotros somos anfitriones y venimos a recibir a, a, a todo, el, a todo uh -huh. el que venga con los brazos abiertos y a, a verlos y a disfrutar de ellos. Nosotros somos espectadores de ese carnaval que viene para acá y que, y que, y que disfrutaremos con ellos, con nuestras agrupaciones sin duda y, y con nuestra forma de, de ver el carnaval, pero no es un, un carnaval pasado de febrero a julio, es una representación y como tal la, la viviremos. El, el desfile del sábado no es la cabalgata del, del carnaval. Exacto. Probablemente el, habrá, habrá carrozas de, ese, de, esa, de esa cabalgata. ...pero no tenían en asunto nada que ver, sino para que nos hagamos una idea... ...no habrá sillas, no, no estamos sentados viendo un espectáculo en el que, eh, el que... ...afortunadamente la cabalgata de este carnaval fue espectacular... Eh, ...pero mm, el público era espectador de lo que veía, veía unas carrozas muy bonitas... ...veía eh, todo el espectáculo uh -huh. que ofrecimos, muy amplio, y ahí había unos espectadores... ...aquí no, aquí todos van a ser eh, participantes de ese, de ese gran desfile... Todos los, los grupos con su punto máximo en, el, en la representación de, de Brasil que eh, se va a hacer a través de Carliños Brown, eh, pero junto a ello y ahora iré explicando todo, todo el, eh, todos los que van a participar en, esa, en, en ese desfile. Pero el público va a participar, es decir, estará bailando con ellos, estará cantando, estará disfrutando y, y la avenida será un reguero de, de personas junto con todos lo, los grupos que, que, que allí participarán y con, con la música y, y con todo. Que efectivamente finalizará en, en Puerta de Tierra y allí habrá un espectáculo parecido al que hemos visto antes de, de música, fuegos, eh, en, en luces, aunque ya la música será distinta, estaremos hablando pues, seguramente de música. De música brasileña, claro. de música más, más movida junto con esos fuegos artificiales y todo el mundo bailando bajo esos fuegos. ¿no? Eh, yo creo que, que va a ser una cita realmente muy importante, como haber tantas en, en este verano, donde Cádiz va a ser una especie de parque temático de, donde cada día habrá algo que disfrutar y cada, cada fin de semana habrá algo que, que ver. Hemos procurado que todos los días, días entre semana y días de fin de semana, haya alguna actividad. Pero efectivamente los puntos culminantes serán eh, este, este este carnaval iberoamericano y el fin de semana siguiente la, la regata. ¿no? Dos grandes citas obligadas para, para todo el que quiera disfrutar de, de Cádiz en verano y, de, y, y del bicentenario que, que efectivamente durante el verano lo vamos a, a visualizar. ¿no? Y que tendrá además su continuidad posteriormente, en su momento hablaremos de ello con eh, los conciertos en la playa, que este año sí los va a haber, el año pasado no se celebraron, como saben, pero que van a tener una especial significación por aquello de la capitalidad iberoamericana de la cultura, que también ostentamos eh, durante este año. Repito, más adelante, eh, fechas más adelante, hablaremos de, de ese tema. Vicente Sánchez decía hace un instante que la avenida central de Cádiz va a ser el sambódromo, Sandro, San San concretamente, de nuestra capital. Por ejemplo, donde veremos eh, a un hombre que va a estar aquí. Eh, y que, por ejemplo, estas imágenes que van a ver. Ese es Carliños Brown. Este Sambódromo, es evidentemente, no es en Cádiz. Pero el ambiente que van a ver aquí... Yo no sé, Vicente, pero va a ser... igual no, pero quizás muy, muy, muy parecido... a lo que vamos a poder ver aquí en Cádiz, ¿no? Eh, sí, efectivamente, lo que se trata es que, que podamos conocer un poco lo que se vive en el, en el carnaval, en concreto el carnaval de Salvador de Bahía, podamos ver lo que se vive aquí. ¿no? Eh, todo parte de, también eh, de la idea y que nosotros vamos a apoyar, eh, evidentemente, de que el carnaval de Brasil y el de Salvador, el Salvador de Bahía eh, quiere suceder a Cádiz como capital iberoamericana del, del carnaval. Primero fue Montevideo y ahora, ahora somos nosotros y, y, y Salvador también se quiere posicionar en ese sentido. Eh, va a estar con nosotros en, en este desfile, estará todo ese fin de, de semana y lo que vamos a, a ver, pues, pues precisamente sí, algo parecido a lo parecido. que estamos viendo por, por las calles de, de, de Cádiz y, y como ya digo, todo el mundo disfrutando y, y bailando con, con ellos, con el sonido, que con el sonido con el ritmo que, 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 que como estamos viendo es siempre muy importante y muy grande en, en, la, en, en el carnaval de Brasil, ¿no? A mí me da la impresión Vicente no es pasión de gaditano... De que vamos a poner el listón muy alto a Salvador de Bahía. ¿eh? Bueno, son carnavales completamente distintos, es cierto, ¿no? Y, y bueno, y Montevideo tuvo su celebración como capital iberoamericana de, de una manera. Eh, ...nosotros la hemos tenido de, de otra, distinta... ...aunque muy relacionado con, con Uruguay... ...y seguro que Brasil pues le dará su toque... ...también personal no y particular... ...pues son carnavales eh, distintos ¿no?... Pero, ...pero estamos intentando hacerlo lo, lo mejor posible... Y, y, ...y yo creo que es obligado... ...que la, la capital que ostenta... ...la capitalidad iberoamericana del carnaval... ...pues sea ese punto de encuentro... ...de, de todos los carnavales iberoamericanos... ...lo fue en Montevideo a su manera... ...y lo vamos a hacer nosotros". Eh, como bien decía Vicente Sánchez, ese día eh, va a ser la avenida principal de Cádiz, que se va a convertir en el Sambódromo de la capital iberoamericana del carnaval. Todo el carnaval iberoamericano se va a cita aquí. Con este ritmo, dale un poquito graña. alguno de los ritmos efectivamente que vamos a escuchar aquí de toda esa gente que va a participar en ese monumental macro desfile de carnaval que tendrá lugar en Cádiz. No hay sillas, como decía Vicente, esto es un espectáculo participativo de todo el mundo. Sí, voy a explicar un poco cómo se va a desarrollar el, eh, ese desfile. El EFILE lo, lo va a abrir, lógicamente, el Carnaval de Cádiz. Eh, nosotros somos anfitriones, pero también tenemos mucho que, que ofrecer. Y uh -huh. esto va a ser un espectáculo que, que, que pretendemos que la difusión sea, sea la máxima y, y, y lo va a ver, ¿no? Eh, la última vez que vino Carliños Brown a España fue en el año 2005, y tuvo una repercusión nacional e internacional eh, enorme, todavía recuerdo esas imágenes de Sevilla o de Madrid, el Paseo de la Castellana, el Paseo de las Palmeras en Sevilla completamente abarrotado, todo el mundo bailando al, al son de, de la samba y de la música de Carliños Brown y eso es lo que, eh, lo que pretendemos. Y por tanto, tenemos mucho que ofrecer también. El carnaval de Cádiz estará presente al, al comienzo de, de, ese, de ese desfile. Tendremos dos carrozas eh, que la, la, de la última cabalgata: irán la, la diosa del carnaval, las ninfas. Eh, también habrá representación de las agrupaciones de, de Cádiz. Y eh, esa será la representación del carnaval de Cádiz, aunque la, esa representación. También su oportunidad en el día anterior, en el viernes, que ahora después explicaré, porque habrá actuaciones de, uh -huh. de, de todos los grupos y también de Cádiz. ¿no? Después de esa representación de, de Cádiz vendrá la representación de, de Tenerife. Estamos hablando a, el aula de cultura del Carnaval de Cádiz está trabajando para que eh, una murga de Tenerife acompañada de la reina del Carnaval de Tenerife de Santa Cruz de Tenerife venga a, a Cádiz. Por tanto, eh, contaremos con esa murga, con, con, la, con la reina uh -huh. de, del Carnaval. Y, y con su ritmo, ¿no?... Y, y la espectacularidad que tiene el carnaval, también distinto a, a, al nuestro. ¿no?... Eh, también estamos eh, hablando, y iría en tercer eh, lugar, para que desde Panamá venga un carnaval importante, el Carnaval de las Tablas, es uno de los carnavales más importantes de, de, de Iberoamérica, tiene una historia realmente curiosa, porque eh, el Carnaval de las Tablas se divide... El carnaval de la calle arriba y la calle abajo ah. tiene dos reinas, dos carnavales eh, y, en, y, y tiene dos murgas. Y Entre, entre esas murgas, pues eh, pues se cantan casi como aquí, ¿no? con, con sus coplas y con uh -huh. sus su letras, eh, muy irónico, intentando eh, picar a la, a la murga de arriba y los de arriba intentando picar a la murga de abajo. Curioso. ¿no? Eh, en concreto, los que nos van a visitar son de la calle arriba. Y la intención de ellos es venir con su reina del carnaval. Y, ¿Y nos de no calle abajo. Y, y, con, y con su murga. Pues seguramente los de calle abajo algo le dirán, claro. Y, y entonces, pues eh, esa sería otra, otra murga. Una murga completamente uh -huh. distinta a las de Tenerife o a los coros, a las comparsas de, sí. de Cádiz que podremos eh, escuchar um, unidos juntos, ¿no? A uh -huh. ver cómo, cómo, cómo suena eso, ¿no? Pues eso irán en. Eh, en tercer lugar es una murga muy espectacular ...viene como un autobús eh, ...ponemos la imagen de un autobús descapotable pero es una murga con sus instrumentos y, uh -huh. y bueno eh, habrá que verlo y habrá que, que, que disfrutarlo ¿no? y luego eh, irá el Carnaval de, de Brasil mm, con mucha música también es también una especie de, de autobús donde va eh, Carliños Brown eh, el, el que pueda ver imágenes de, de la visita a España lo, lo, lo podrá visualizar un poco mejor. Es ahí está una, en ese vídeo está precisamente Carliños. Cantando. Ahí vemos a Carliños, aunque en la visita a Cádiz es lo que está sí. montado encima de, 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 de también de, de una especie de autobús descabotable uh -huh. con, con un equipo de sonido muy, muy amplio. Él va cantando y mmm, con mucha gente bailando, y después detrás todo el mundo que quiera bailar acompañándolo. ¿no? Eh, ese será aproximadamente el desfile es un formato casi de concierto con lo cual habrá varias paradas a lo largo de, de la avenida y terminará eh, finalmente en, en puerta de tierra donde habrá el gran concierto final y después los lo fuegos artificiales ¿eh? eh, ciertamente todavía queda algún tiempo hasta julio por tanto todavía pueden venir grupos distintos uh -huh. se pueden unir más grupos o alguno que está ahora se puede caer y puede venir otro y todavía estamos trabajando en, en ese sentido pero lo que tenemos hasta ahora es realmente muy espectacular y ...muy participativo... ...que es lo que lo que queríamos... ...que, que todo el mundo venga y lo, y lo pueda... ...y lo pueda disfrutar... ...pues, eh, pues sanamente... Y, ...y luego va a ser... ...muy multitudinario... ¿no? Uh -huh. en, eh, ...en Sevilla había... ...más de 300.000 personas... En el, ...cuando vino Carlinhos Brown en el 2005... ...en, en el Paseo de la Castellana de Madrid... ...había un millón y medio de personas... Uh -huh. todos, ...todos disfrutando... ...todos, todos bailando... Y bueno, yo creo que, que es importante que lo, que lo, podamos vivir, ¿no? Sí. Eh... Hay que decir también que no solo será lo del sábado, lo del viernes yo creo que también va a ser muy interesante. Eso iba a decir, ¿no? ¿en qué va a consistir? El, porque van a ser las vísperas. Eh, el viernes va a haber una serie de actuaciones en algunos lugares de la ciudad. Claro. Concretamente, ¿dónde y cómo será? Claro, no tendría sentido traer a estos grupos simplemente claro. para verlos en un desfile. Hay, claro. que, hay que escucharlos, ¿no? ...y sobre todo a las murgas que nos acompañen, hay que hay que, ver su, hay que escuchar sus letras y, 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 que nos, y que nos enseñen, que nos trasladen en qué consiste su, su carnaval. ¿no? la idea es utilizar la Plaza del San Juan de Dios, creo que ahora ha quedado la plaza uh -huh. estupenda para, para ese tipo de actividades con pequeños tablados. Eh, sé que los organizadores de, de lo que se llama el Carnaval de, de Verano, que. que vienen, que empezó con una red en Facebook y que ha venido creciendo durante estos años. también tienen pensado eh, hacer un llamamiento ese, ese día. Y, y aunque yo creo que, que no va a hacer falta, también son muchos uh -huh. los que se me han acercado a mí de agrupaciones, tanto ilegales como legales, que, que, que quieren participar ese viernes. Y por tanto, habrá muchas agrupaciones del Carnaval de Cádiz en El Pópulo, en San Juan de Dios, seguro cantando con nosotros, disfrutando con nosotros. Y, y, y habrá una serie de, de tablaos y, y luego pues las agrupaciones irán, eh, uh -huh. irán cantando. ¿no? Pretendemos, pues. Eh, unir si, si viene la, la murga de, de Tenerife junto con la murga de Panamá, unirlas con, con un coro, con una comparsa del de Carnaval de, de Cádiz, si viene, uh -huh. si viene de, de Montevideo, la murga de, de Aracalacana, que es otra de las que. Uh -huh. de las que va a venir. Eh, pues podría, podríamos juntarla con, con, con las comparsas eh, de nuestra ciudad y yo creo que, que va a ser algo importante ¿no? se me olvidaba también se me olvida también eh, también estamos intentando que va un grupo de tambores de, de Montevideo Montevideo sí. tiene eh, un, un carnaval muy rico lo hemos vivido y y, y aquí las la, la gracias por el apoyo que nos dio para que nosotros mmm, saliésemos como capital iberoamericana. Y tiene un carnaval muy parecido al nuestro en la rama de, de las murgas, pero tiene un carnaval más africano, que es el, el de los tambores, que, mmm, que pretendemos que esté aquí también uh -huh. representado. ¿no? Serían las dos representaciones del carnaval de Montevideo: la parte de la murga, que es la parte más gaditana, digamos, sí. y la parte de africana de, de los tambores. Estarán con nosotros tanto en el desfile como el, el viernes, incluso lo, eh, el grupo de tambores lo más eh, nos han dicho y, lo, y creo, creo que es una buena idea y esa es su intención quedarse incluso hasta para el fin de semana siguiente de, de la regata para también darle ambiente a, a la regata, ¿no? Que es en principio, aunque tengo que hablar con ellos, también se celebraría el carrusel de coros de, de verano en la asociación de coristas. Ese, ese carrusel empezó precisamente con la regata. Cierto ese fue el origen del carrusel de verano la última la última gran regata ¿no? y entonces ellos ellos pretenden pues eh, reeditar de nuevo eso y participar en, en la regata de los coros en, la, en, el, en el fin de semana del carnaval también estarán presentes en esos tablados que he dicho antes uh -huh. pero después en ...al fin de semana siguiente... ...pues los tendremos en, en la Gran Regata ¿no?... ...van a ser dos fines de semana muy unidos ¿no?... ...en ese sentido con el carnaval también de referente. ¿no? Yo te repito Vicente... ...me quedo sorprendido... ...gratamente por otra parte... ...y me reitero... Eh, ...es un programa muy ambicioso... ...vamos a ser un referente... ...en el mundo iberoamericano... ...bueno y a nivel mundial... ...pero en el mundo iberoamericano... ...y también, aunque sean distintos... ...también vuelvo a repetir lo de anteriormente... ...se lo vamos a poner complicadísimo a Salvador de Bahía... ...para que de forma organizativa, quiero decir... ...y en cuanto a espectáculos, pues pueda superar... ...ojalá que sí lo haga, naturalmente... ...todo lo que aquí se va a hacer... ...y en la que vamos a celebrar... ...esa capitalidad ciberamericana del Carnaval... ...varias cositas... ...lo de, el tema de... ...las personas... ...si la cablecata del domingo de Carnaval, por ejemplo... ...la pueden ver en la avenida, en torno a 250.000 personas... ...imagínate lo que es un fin de semana de julio... ...en pleno verano... Con la población de Cádiz que se multiplica por cuatro, con lo que gusta al que viene de fuera a nuestro carnaval, que ya lo conoce, y tener la oportunidad de que, sin viajar, pueda ver el carnaval de todo el mundo americano. O sea, la concentración de gente puede rozar cifras incalculables, inimaginables. Sí, y que además. Pueda tirarse a medio de la medida a bailar. Por eso lo digo, es o sea que, que no puede, hacer se puede hablar en, de 500, 600 mil ¿no? personas que pueden estar ahí metidas. En. Sí, va, va a suponer también un esfuerzo organizativo importante mmm, a, a nivel nuestro de la delegación de fiesta, pero sobre todo también a nivel pues, de limpieza, de policía, de todo lo que va a significar un encuentro como, como ese, ¿no? pero también al mismo tiempo pues hay, hay que hay que imaginar el impacto económico también tan importante que va a tener para la hostelería de la ciudad para todo lo, cualquier negocio porque Cádiz se verá invadida esos días Totalmente. muchísimas personas que van a venir a, a disfrutar de nuestro carnaval y si si cuando ya hay un concierto en, en la playa ya se ve todo ese ambiente y, eh, especial y ese impacto económico tan grande y estamos hablando de como máximo unas 100.000 personas en la playa, pues te imagínate ahora que estamos hablando de 200.000, 300.000 personas, es, decir, es inimaginable. Yo creo que es importante que, 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 esas, que estas acciones se hagan para, para engrandecer el verano de Cádiz, pero sobre todo para aprovechar esta eh, esta coyuntura que tenemos ahora con esa capitalidad y aprovecharla pues económicamente de manera positiva para Cádiz. Y bien también, muy bien lo de separar ambas cosas, lo que es el carnaval llamado de verano por una parte que forme parte también de todas estas vísperas de lo que es la celebración de la capitalidad iberoamericana del carnaval, pero bien, digo, separarlo por aquello de que efectivamente somos los anfitriones de los que vienen a vernos, evidentemente todo ese desfile y esas actuaciones previas que va a haber de los grupos participantes provenientes de otros países tengan la posibilidad en vísperas de ese gran desfile de compartir precisamente con eh, la ciudad anfitriona. Eh, en su forma de hacer el carnaval Como es el caso, por ejemplo, de revivir en pleno verano Pues las ilegales por el pópulo Y las agrupaciones por la calle Oye, quiera que no, durante una noche gusta, ¿no? Sí, eh, eso le gusta a cualquiera A todo, a todo el mundo y, y yo creo que es importante que el, el, el viernes nos centremos en escuchar a las agrupaciones Exacto. de una manera un poco más, más tranquila, más reposada, más la plaza de San Juan de Dios pues se presta a ello y podremos ir de una agrupación a otra y ya no de una, de una comparsa en la chirigota, sino de una murga de Tenerife a una de Panamá un grupo tambor de Montevideo, no tiene nada que ver una cosa con, con la otra y, y poder eh, escuchar formas distintas de, de ver el carnaval de una manera tranquila y, y, y pausada en la tarde noche de ese, de ese viernes y luego ya el, ciertamente el sábado será la bulla de, 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 del desfile y, y el baile y, la, y el ritmo, ¿no? Y eso es lo que primará el sábado. El sábado, eh, ¿se calcula que, que cuánto tiempo puede durar el desfile desde que parta desde las alturas de la glorieta hasta que llega a Puerta de Tierra? Vamos a tener una visita en, dentro de, de poco tiempo de un representante de, de lo que viene de Brasil, de Carlinhos Brown, para que nos dé un poco la. le enseñaremos la avenida, ver, verás las posibilidades que, que tiene. Ellos hacen mmm, algún, aproximadamente unas tres o cuatro paradas en el, el recorrido, eh, paran y allí dan como un mini concierto para que nos entendamos uh -huh. todos. Allí pues eh, harán, eh, estará puede estar media hora, tres cuartos de hora uh -huh. y continuará el, el recorrido. Lo haremos por la tarde y por, y por la noche. Mm, en, estamos hablando del 20, 21 de julio. Anochece, ¿Hace calor? Anocheciendo prácticamente a las 10 de la noche, mm, con mucho calor en las horas centrales del día, así que lo haremos en, por, la, por la tarde ya atardeciendo noche y, y, y durante, durante la noche. Con la idea de, de poder llegar a puerta de tierra, a lo mejor alrededor de las 11, once y media, eh, 12, y, y efectivamente a las 12, pues hacer ese espectáculo de, de fuegos artificiales. Ya lo, lo trataremos de, de encajar. Realmente impresionante. La presencia de la reina, por ejemplo, del carnaval de Tenerife, que va a estar también aquí eh, en Cádiz, con su traje y todo sí, sí, la reina viene acompañada de dos personas que exclusivamente están para atenderla y para vestirla. Madre mía, y va sí, a ir andando no, por la avenida, claro, no, con ese eh, traje. O va a una carroza. No va, vale. yo creo que los, lo lógico es que vayan a una carroza igual que como va en Tenerife, y ya, ya que tenemos la carroza de la diosa del carnaval de Cádiz, pues uh -huh. estará allí, ¿no? Eh, también tiene intención de visitar la reina del carnaval de, de las tablas. La tabla también mmm, que es otro estilo distinto de, de vestido y de, y de reinado pero mmm, también todo muy relacionado ¿no? que, y junto a ello pues con, junto con lo, los grupos de carnaval de, de cada uno de, de los sitios ¿no? eh, lo de Tenerife yo creo que hay que agradecerle al aula de cultura el esfuerzo que está haciendo también al, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que Tengamos esa representación de, de un carnaval de España tan importante como es el, de, el de Tenerife, pero al mismo tiempo tan diferente al de Cádiz, ¿no? y, y que pueda estar aquí con nosotros y poder verlo directamente. Una murga, pues, estamos a hablando de 40 50 personas mmm, que, que tiene poco que ver con los grupos de, de Cádiz, pero tú imagínate a, un, en, en, a ver si lo conseguimos en, en una batea, en dos bateas, en la murga de Tenerife y un coro del carnaval de Cádiz, pues haciendo, cantándose unos a, a otros, es algo que nunca se ha visto y sería algo inédito y, y una experiencia irrepetible. ¿no? Eh, te pones a pensar, Vicente, y dices tú, a ver, desde hace algunos meses, pero bueno, la jornada histórica que vivimos el 18 y el 19 de marzo, eh, lo que hemos vivido en Cádiz eh, a todos los niveles con la celebración de la Magna, que esto ha sido tremendo, lo que vamos a vivir en julio, lo que estamos viviendo con la exposición del señor de Sipán, algo que no vamos a volver nunca a vivir en Cádiz. Quiero decirte, somos unos privilegiados y con ese desfile, quien no viva eso, eso no se va a volver a repetir nunca más aquí. No, es, no lo hemos tenido nunca en Cádiz y, y va a ser difícil que lo volvamos a tener en el futuro. Son Este 12 bueno, nos está dando experiencias únicas y que claro. habrá que vivirlas a, a tope. Y bueno, pues tenemos la, la fortuna de estar en Cádiz y estar en uh -huh. un año tan, tan importante como este. Es un, un acontecimiento que, que es cierto que desgraciadamente ha coincidido con una crisis eh, económica claro. muy importante pero que aún así yo creo que es que, que el bicentenario está quedando una, dando una calidad muy importante para, para que los aditanos y los que los que nos acompañen pues puedan din, disfrutarlo ¿no? en el, la parte del, del Carnaval que haya coincidido capital iberoamericana de la cultura y del Carnaval junto con el 12 pues efectivamente es un, nos ha venido muy bien esta capitalidad iberoamericana del Carnaval si no hubiese coincidido con, con la celebración uh -huh. del bicentenario hubiese sido muy complicado hacerlo ¿no? es decir, para poder hacerlo lo de julio nos hemos apoyado mucho en el, en el consorcio al que hay que agradecerle el esfuerzo ...enorme que, que ha hecho en, en apoyarnos... ...y en, sobre todo en buscarnos eso, ese patrocinio... ...necesario para poder hacer un, un desfile como el de julio... ...que sería impensable hacerlo solo con los recursos municipales... ...no, no, no, no habría dinero para poder hacerlo... ...gracias a los patrocinios que a través del consorcio... ...pues, eh, pues, pues podemos llegar a ellos y poder hacerlo... ...y que el, el coste sea infinitamente inferior... ...al beneficio económico que va a recibir la ciudad por ello... ...es que además, eh, efectivamente, porque cuando... La conmemoración del acto central del bicentenario, el 19 de marzo, bueno, pues las imágenes, Cádiz era en ese momento la capital de España. Aquí estaban todos los poderes legislativos, desde el jefe del Estado hasta los poderes eh, eh, regionales, nacionales, municipales y provinciales. Esa imagen dio la vuelta al mundo, eh, perdón, a España. Pero es que en este caso, en julio, vamos a dar la vuelta al mundo, porque evidentemente, desde no solamente Hispanoamérica, que eh, las imágenes, y seguro que estarán en directo eh, allí. Quiero decirte que el, en julio, ese día de julio concretamente, con todos esos actos que va a haber y con ese desfile, va a haber un nombre que va a haber en todo el mundo, que va a ser el nombre de Cádiz. Sí, porque serán imágenes muy es espectaculares. Impagable. Son imágenes muy espectaculares que, que bueno, que en cualquier informativo pues más, queda, quedan muy bien, ¿no? Pero eh, habrá un seguimiento más específico, seguro. Por ejemplo, de, de Panamá ya nos claro. han contado que hay un, una televisión nacional que quiere quiere venir a hacer un reportaje muy extenso de, de todo lo que hay aquí, acompañando a la murga de, de las tablas, ¿no? Eh, de los países que vengan, efectivamente, habrá un, un seguimiento muy muy importante. Y del resto de países, también, seguro que también, porque serán unas imágenes muy frescas, claro. muy 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 veraniegas y, y muy espectaculares con todos los grupos de carnaval y con todo el mundo bailando, ¿no? Con tanta gente tirada en la calle bailando, o sea, eso era, yo creo que, que sí, que la repercusión está ahí, que el impacto mediático, publicitario para... De imagen para la ciudad también será importante. Claro. Y estoy muy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir hace un instante, que es importante en la época que vivimos, sobre todo el impacto económico que va a tener para la ciudad. Eh, aquí en Cádiz estamos acostumbrados. Por otra parte, somos muy chiquititos. Esto es lo que es Cádiz, pero eh, estamos muy acostumbrados a grandes movidas, si me permiten la palabra. Esas grandes movidas las sabemos aceptar porque, en primer lugar, acogemos de con agrado a quien viene. Y sobre todo en verano, el impacto económico con esa celebración de la capitalidad iberoamericana de, del carnaval. Eh, repito, estoy muy de acuerdo contigo que el impacto va a ser, mmm, la palabra puede ser bestial. Por aquello de que a la gente que está aquí ya disfrutando de sus vacaciones, que viene a Cádiz, va a venir toda la que se venga. Que va a venir prácticamente de España entera. Gente que va a vivir algo que ama el carnaval y que no va a tener oportunidad a lo mejor. Si sí se puede pagar un alojamiento en Cádiz, un viaje, y no viajar a Paraguay a verlo. Con claro. lo cual, eso... Va a ser una inyección económica muy importante para, para la ciudad de Cádiz. ¿eh? sí, estamos fíjate que estamos trabajando en que y está complicado que haya plazas hoteleras para todo el mundo durante esa fecha, ya no difícil. solo para el que venga, sino para los grupos que, que tienen que venir, son muchos componentes. Eh, así que es cierto que, bueno, si hay alguien menos por fuera que, que vaya ya buscando sí, hotel, en, tanto en ese fin de semana como el fin de semana siguiente, van a ser los dos fines de semana centrales y, y, y la demanda será muy grande, ¿no? Pero eso es bueno: que los hoteles de Cádiz se llenen todos, que, que los restaurantes también que todo, y que, la, que toda la actividad comercial sea, sea la máxima. Nos ven mucho por internet en muchos puntos de, de España, en directo en este momento, por la radio, por la tele y por internet, a través de Cádiz Book. Y efectivamente, como dice el teniente de la alcaldesa, si nos están viendo en cualquier punto de España y venir, quieren venir a Cádiz eh, en esas fechas, pues vayan ya reservando plazas en Cádiz, eh, capital, y por supuesto en el y entorno de la Bahía. De, eh. San Fernando, sí, Puerto Real, de el puerto. De, de Puerto Real, de San Fernando, eh, de toda la Bahía. Por o sea, supuesto. A beneficiados eh, en, en esas fechas que ya. Sin haber eh, ningún acontecimiento especial Ya, está, ya están casi está llenos está lleno. Sol, playa, verano Carnaval, capitalidad de La cultura del carnaval Desfile, un desfile que no vamos a volver Creo nunca a ver nunca más en, en Cádiz Que es ver todo el carnaval Iberoamericano desfilar por aquí mm, Yo creo que eso es un Cóctel fantástico Que va a desembocar en el fin de semana siguiente Con la gran regata del Bicentenario En la que va a haber también una mínima como ha comentado Vicente, participación también de ese carnaval mm. se va a quedar aquí. Mm, repito, Vicente, esto no se va a volver a ver nunca más, vamos a ser capital del mundo y vamos a disfrutar de fechas y de cosas realmente impresionantes. Pues sí, vamos a Eso, eso es fruto y, de un trabajo y... bien hecho también. ¿eh? Sí, bueno, todavía queda un tiempo hasta julio, en, afortunadamente, porque tenemos muchas cosas que, que organizar y mucho que y mucho que cerrar. ¿no? Ahora mismo hay, hay muchas conversaciones abiertas con todos uh -huh. los grupos que yo he hablado antes ¿no? y, y esperemos cerrarlo. Ahora en el, en el Congreso Iberoamericano del Carnaval, el 4 o el 6 de mayo, pues vamos a tener la visita. Eh, así lo, lo espero de Catusa Silva uh -huh. eh, que es el director de Aracalacana de, de Montevideo en donde ya vamos a cerrar la participación de, de la Murga en, en julio y esperemos cerrar toda la participación de, de Uruguay también con el grupo de tambores probablemente también venga Carliño Brown y, y si no algún representante del Carnaval de Brasil pero en cualquier caso mmm, también cerraremos la participación de, de Brasil y de, y de Carliño Brown y, y, y la delegación que vengan por todos estos grupos de, de Carnaval vendrán acompañados sus distintas delegaciones la delegación del Carnaval de, de Brasil es importante para cerrar y sellar ese, ese pacto de sí. para que no para que la capitalidad iberoamericana pues tenga una continuidad y pueda seguir en, en, en Brasil Así que, bueno, ese, ese congreso que va a ser importante para todos, para que esa parte lúdica que tenemos en julio tenga también su referente en la parte teórica, uh -huh. y que si vamos a, a ver el carnaval de Montevideo eh, o el de Salvador de Bahía eh, en julio, que antes en mayo sepamos cómo es ese carnaval, cuál fue claro. su origen, cómo nació, cómo, eh, cómo se ha ido desarrollando a lo largo de, de la historia, qué significa actualmente ese, ese, ese carnaval. Y eso es importante que tengamos ese referente en, en mayo, además de otras conferencias muy importantes, como el carnaval durante, eh, durante las Cortes de, de Cádiz, la influencia uh -huh. de América en, en el carnaval de Cádiz, todo eso lo tendremos en, en mayo, ahí cerraremos muchas cosas de julio y a partir de, de que finalice ese Congreso. Nos pondremos ya completamente con todo lo, con todo lo que tengamos cerrado, pues nos, pondre, nos pondremos ya a organizar cuestiones eh, puntuales de organización de, de ese desfile. Uh -huh. eh, la capitalidad cibernética en el carnaval comenzó el día 1 de este, de este año, el 1 de enero se presentó, por así decirlo, se oficializó con el Carnaval de Cádiz, el recién finalizado, se va a celebrar en el mes de julio esa capitalidad y se clausurará en el año 2013. ¿Algo previsto para, de forma simbólica, clausurar esa capitalidad que habremos ostentado, Vicente? No, el, el 13 va a ser un año también importante para el Carnaval de Cádiz. Seguiremos siendo capital iberoamericana del carnaval, seguiremos organizando actos. Ya no ese encuentro de, de, claro. que, se, que se tiene una vez, lo tienen que organizar una vez cada, cada capital iberoamericana, pero sí que tendremos. Seguiremos buscando y vamos a buscar un pregonero que también tenga mucha eh, relación con el Carnaval de, de Iberoamérica y luego alguna actividad seguro que. Que, que, va a que seguro que lo organizaremos y que, y que habrá en el, en el próximo año, eh, para seguir disfrutando de, de ese carnaval iberoamericano y seguiremos en contacto con, con ciudades que, que quieran seguir esa, esa línea tan importante de, de esa capitalidad iberoamericana, que no se pierda, que la UCI, que es la Unión de Capitales Iberoamericanas, que es la que eh, nombra cada cada uh -huh. cierto tiempo a esa, a esa ciudad que ostenta este título. ...pues que continúe en esa línea... ...porque nosotros creemos que, que es importante... ...a través de esa red de ciudades iberoamericanas... ...esa red de ciudades de capitales iberoamericanas del carnaval... ...que podemos ir, ir creando... Uh -huh. ...que ahora mismo ya estamos con Montevideo y con Cádiz... ...pues que se vayan sumando también... ...mayores ciudades y que... ...más ciudades y que bueno... Y que el carnaval pues sea un fenómeno... Eh, ...cultural de toda Iberoamérica... ...un, un referente para, para todos ¿no?... Y, ...y por tanto cuando Cádiz termine... Eh, su capitalidad habrá que seguir trabajando. Eso es evidente. Eh, los conciertos de verano en la playa este año van a tener una especial significación. Se está trabajando en ellos. Todavía no se va a hacer público nada. Pero se está trabajando. después de la ausencia del pasado año motivado. Porque, bueno, el Ayuntamiento de Cádiz, con buen criterio, entendía. que en época que vivimos. dinero que ese dinero que costaba los conciertos había que destinarlo como hace. Con gran parte de sus recursos a labores sociales y asistenciales. Pero este año se van, con motivo de la capitalidad ciberamericana, de la cultura, se van a llevar a cabo algún concierto que otro la playa. Se está trabajando ya, pero van a ser muy especiales, ¿no, Vicente? Claro, se está trabajando en, en ello, apoyado, como te he dicho antes, eh, en un año tan especial, uh -huh. pues bueno, tenemos facilidad a la hora de contactar con patrocinadores, de, eh, de, de hacer actividades alrededor del, del 12 claro. a través del consorcio, que no teníamos el año pasado. Claro. Ahora tenemos esas posibilidades, pero hay que tener en cuenta también que, Parte de los conciertos de la playa, vamos a tener conciertos en el muelle. Sí. Eh, el, la, la regata, y si, si hace un poco de memoria, recordamos la, las dos últimas, pues uh -huh. hemos tenido. El muelle se ha convertido también en un parque temático de, en, donde había conciertos, había actuaciones, a, había mucha actividad cultural dentro, de, dentro del muelle y había sus conciertos. Este, a, este año, pues también tendremos conciertos en el el muelle, aparte del posible carrusel de, de coro, y eh, el, el concierto de la playa será reservado para el mes de agosto y, y cuando ya pase todo todo esto, y, y efectivamente estamos trabajando en algo que, que sea muy muy especial. ¿no? Si no es algo muy especial y algo que no le cueste decisivo dinero al Ayuntamiento, claro. no lo haríamos, evidentemente, ¿no? pero estamos ya trabajando para eh, que así sea. ¿no? Eh, sin decir nombres hoy, sobre todo porque esta cosa hay que tenerla con mucho cuidado, alguien apunta que con mucha probabilidad, dicen, podría estar en Cádiz una famosísima cantante venezolana. Bueno, podría ser, pero... Uh. Eh, como todavía... Que su pareja es jugador de un equipo de fútbol. Lo que pasa es que de aquí a, a agosto pues todavía queda mucho para cerrarlo, pues, porque los conciertos en, en la playa eh, se cierran normalmente yeah. mm, con muy poco tiempo antes del... Uh -huh. si, se trata de buscar oportunidades en, dentro de, la, de las giras que hagan determinados artistas, importantes, uh -huh. eh, buscarle huecos dentro de, de esa gira. ¿no? Actualmente eh, los artistas todavía están... Uh -huh empezando a planificar las giras de verano no tienen cerradas fechas y por tanto es muy, muy complicado aventurar un nombre en el mes de abril para un concierto en, en agosto. no es claro. prácticamente in, imposible si podemos trabajar en, en un desfile como de carnaval, como estamos hablando, pero no en una... ...en una actuación de un artista en concreto... ...porque bueno, sería muy aventurado y muy complicado ¿no?... ...yo llevo en esto... ...tiempo de, trabajando trabajan, ya. ...llevo ya muchos años trabajando en este tema de los conciertos... ...y, y la experiencia me dice que bueno... ...que incluso hasta, hasta la semana antes... ...no puedes estar seguro de la participación de un determinado artista ¿no?... ...porque el mundo de la música es así y, y, y es complicado ¿no?... ...pero estamos trabajando en que sea algo importante evidentemente... ...si hay un concierto en la playa... Tiene que ser de un, de un artista de, de mucho peso en un año tan importante como, como este del 12. Pues eh, sea esa mujer, eh, muy bella por cierto, o no sea esa mujer, que también es iberoamericana, es. Eh, venezolana, eh, su, su eh, pareja es un jugador de fútbol de nuestro país, que dicen, apuntan a que hay muchas posibilidades, pero como bien dice Vicente, su experiencia se lo demuestra, con los artistas hay pues esa pequeña incertidumbre de que hasta dos días antes, y yo creo que incluso hasta el mismo día, de que vayan a actuar, a no ser que se cierre, pues eh, está un poco todo en el aire, pero bien se apunta que sería la primera vez que la podríamos ver actuando en Cádiz, lo cual sería un eh, impacto mmm, mediático importantísimo por cuanto esa mujer arrastra con pues, su forma de cantar y su forma de bailar. Ojalá, pero todo se está trabajando. ¿Alguna sorpresa, Vicente, que mmm, no queráis eh, mencionar ni decir y que nos vaya a sorprender a todos durante esos días? Pues entonces no sería sorpresa si la desvelamos. No, que, quiero decirte, no, no que me las desveles. ¿Alguna sorpresa que me digas? Sí, la puedo ver. El verano va a ser un verano de sorpresas una detrás de otra. Es decir, el, el, eh, yo mismo me estoy sorprendiendo cuando tenemos las reuniones de coordinación eh, del 12, actividades culturales, uh -huh. y, y, y vemos la cantidad de, eh, de propuestas que tenemos sobre la mesa para hacer un, un verano completísimo. Estamos teniendo la, eh, la experiencia de los últimos veranos, que han sido también muy amplios en cuanto a actividades culturales, pero. Pero es que este, este, este año rebasa cualquier cosa que hayamos visto en, en, en los últimos. Yo creo que, que va a ser un verano para vivirlo y para, para recordarlo y para disfrutarlo. Así que mi consejo es que si alguien tiene la fortuna de tener vacaciones durante este verano, yo le recomendaría que se quedase en Cádiz porque va a tener algo que hacer todos los días y además algo muy, muy importante. Y, y bueno, siempre la posibilidad de, de salir a, a otro sitio siempre la, la va a tener, pero este verano yo creo que es un verano para quedarse en Cádiz y, y disfrutarlo porque lo que se está armando ahora mismo es algo muy fuerte. ¿no? ...mucho, muy fuerte y, y por eso digo que... ...bueno, va a ser todo sorpresa evidentemente... ...pero vivirlo, particularmente vivirlo todo... ...porque va a ser una oportunidad única... ...eso no vamos a volver a, a vivirlo nunca más aquí en Cádiz... ...o al menos durante muchísimo tiempo... ...el ser eh, el eje, el epicentro del carnaval iberoamericano... ...si a eso añaden ustedes pues la capitalidad iberoamericana que también tenemos de la cultura, y si a eso también le añaden que estamos cumpliendo 200 años de nuestra constitución, fíjense el papel tan importante y tan relevante que cobra el nombre de Cádiz durante este año completo en el mundo entero. Y ya finalizando, Vicente, hablando de carnaval, pero un poquito más doméstico, ya se están cociendo, se están calentando motores de cara al carnaval de, del 2013. ¿eh? Sí, cada, se presentan cada, agrupaciones. Cada, se cada, año forman empece, grupos. cada año se empieza antes. ¿eh? Cada <laughs> ya, año empezamos ya, ya. antes. Y bueno, yo creo que es que, que bueno que, que mm. hoy nos vayamos moviendo ya y que y que empecemos a ver. La verdad es que el carnaval del 13 es tan temprano que quizá haya que, que ir empezando ya a, a organizarlo. <laughs> pues porque sí. es cierto que en cuanto acabe el, acabe el verano tendremos que, que ponernos a tope en la organización pura y dura del carnaval. Porque este año, en cuanto acabe la Navidad, lo tendremos en, encima. Es un carnaval muy tempranero, pero vamos a ser un, será un carnaval donde seguiremos tentando esa capitalidad iberoamericana y espero que al menos ojalá salga tan bien como el último o si puede ser un, un poquito, un poquito mejor y que hayamos ya por lo menos sacado la cabeza de, de la crisis ojalá y, y, y podamos pues eh, pues empezar a, a, a poder disfrutar sin tener salos encima de, de la crisis económica. ¿eh? Tense en cuenta que el carnaval del año que viene es del 1 al 10 de febrero. O sea, el, el viernes de carnaval, el domingo de carnaval es día 3 y el último domingo de carnaval es el día 10 y previamente se tiene que haber celebrado el concurso de agrupaciones. Hay un, hay un reto este año que, que es importante y que vamos a ver cómo, cómo lo solventamos, que es organizar el concurso oficial de, de agrupaciones. Y encajarlo en 20 días. No, en menos. 20, menos en mucho menos, ¿verdad? Mucho sí, razón. es mucho menos. Porque no empezamos a contar desde el 1 de enero, empezamos a contar desde el Día de Reyes y por tanto... Eh, empezando prácticamente el día 7 de enero, el día 8 de enero, en cuanto acabe los reyes, yo creo que va, eh, sería muy complicado encajarlo en la, en la fecha tal, tal y como está el formato del concurso en los últimos años. Entonces es un reto difícil, pero bueno, es el capricho de las fechas de, del carnaval que cada año cambia y que adaptarse a, a eso. Y, y bueno, esperemos que todo salga bien. Gravitemos. Por supuesto. Como Vicente está ahora preocupado y muy ocupado con el tema de lo de la capitalidad ciberamericana del carnaval y, y esas fechas, pero evidentemente eh, se apunta, ya se comentó, lo digo yo que como decía Vicente hace un momento, eh, va a ser difícil mantener el formato del concurso, tal cual conocemos al menos este año. ¿En eh, mm. qué se refiere? Que va a haber que hacer doble función eh, para poder encajar todas las fases del concurso. No, estamos refiriendo a este año solo, evidentemente. No, porque, no está claro, solamente eh, este año. En cualquier caso, yo ya he dicho públicamente y lo repito, que yo no soy partidario de la función de tarde y de noche. No. Eh, si el patronato así lo estimase, pues, pues lo estudiaríamos, pero mm, mi opinión particular y previa a todo esto es que tenemos que seguir guardando ese formato únicamente de funciones de noche, pero ya veremos de, de qué manera porque eh, en función de tarde y noche significa pues, condenar a algunas agrupaciones que le toque de tarde pues a una inferioridad de, eh, en la competición con sí, las señor. que le toca por la noche yo por tanto no, no soy partidario de, de eso y habrá que buscar otras fórmulas más, 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 más imaginativas que las hay que las hay seguramente las habrá pero bueno en cualquier caso Vicente, Vicente Sánchez teniente de alcaldesa delegado de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz el hombre como siempre dicen que es el responsable de todo el tema del carnaval y de muchas más cosas en Cádiz pero particularmente del carnaval y trabajando intensamente de hecho de aquí se va a reuniones que tiene preparando precisamente todas estas cuestiones y que seguro Vicente como acabas de comentar y como acabas de detallar vamos a disfrutar intensamente y yo como decía la película yo que usted no lo haría forastero no se marchen de Cádiz porque ese final de ese final de julio ese verano va a ser fechas que quedarán grabadas para siempre en la memoria de todos los gaditanos, la capitalidad iberoamericana del carnaval que celebramos en verano aquí en Cádiz, que como digo, eh, se oficializó con el comienzo del Carnaval de Cádiz y que se celebra este verano. Y van a ser actos, cosas y momentos realmente inolvidables. Enhorabuena, porque todo eso, repito, es fruto del trabajo no de dos meses. Se viene trabajando desde hace ya diez años. en todo lo que es el Bicentenario y mucho tiempo en lo que es esta capitalidad, y dando puntaditas y buscando aquí, buscando allí, y todo eso da buenos resultados, Vicente, seguro. Sí, de aquí el recuerdo, la, esta capitalidad ha sido trabajada por muchas personas mmm, y por, eh, por tanto también el reconocimiento a todos los que han tenido eh, que ver, ¿no? la Asociación de Autores en sus comienzos, uh -huh. pero después agrupaciones que han estado allí en Montevideo, que han puesto su granito de arena, eh, como la conversación a Carlos Aragón de Aracalacana que, que tuvo una importancia fundamental cuando, cuando viajó allí uh -huh. a, a Montevideo, que tuve el honor de, de acompañarlo, fue una experiencia enorme y, y de ahí surgió ya. Eh, la casi certeza de que íbamos a ser capital iberoamericana del, del carnaval algún día también a, a la chirigota de, del canijo, me acuerdo uh -huh. también cuando fue allí eh, que participó precisamente en el encuentro de carnavales que, que, que sí. organizó Montevideo y nuestra nuestra participación fue, la, fue allí la Chirigota del Canijo y fue, fue unos momentos también muy muy especiales. Y el aula de cultura del Carnaval de Cádiz, también estuvo presente en Montevideo con una serie de, de conferencias y todo eso pues al final ha traído pues ese, ese fruto, junto a eso, muchísimo trabajo, claro, de, de, de contactos y de, y, y de moverse para poder conseguir lo que tenemos ahora mismo, podemos disfrutar, que estamos empezando a cerrar cosas y que cuando, bueno, yo cuando tengamos ya la cosa, algo más, más concretado, en los primeros. Probablemente los primeros días de julio pues, eh, será el momento de, de, de detallar punto a punto lo que va a significar todo, uh -huh. todo ese fin de semana para, para Cádiz. Y, bueno, y aquí estaré de, de nuevo para contártelo para, uh -huh. y para, para poder detallarlo más, más concretamente ya en el mes de julio. ¿Estás emplazado, Vicente, para esas fechas aquí en... En tu casa, la casa de los gaditanos, en Honda Cádiz, en Radio y Televisión, y este programa en Buenos Días, para que cuentes con detalle cómo va a ser efectivamente todos esos actos concentrados en ese fin de semana del mes de, de julio. Repito, gracias al esfuerzo y al trabajo de mucha gente, muchísima gente, va a ser posible. Vamos a celebrar eh, como merece Cádiz y como merece el carnaval, esa capitalidad iberoamericana. Muchísimas gracias, Vicente, y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. O 9 y 38 de la mañana.